corte informativo Notimex. El presidente Enrique Peña Nieto destacó la creación hasta junio de 2.031.000 empleos durante su administración, cifra histórica nunca antes alcanzada desde que se mide la generación de plazas laborales de manera mensual. La comunidad afroamericana manifestó su indignación tras la circulación en las redes sociales de un video que muestra cómo un policía de Baton Rouge, Luisiana, disparó a un hombre afroamericano la madrugada de este martes. A partir del actual entorno económico y de los ajustes al presupuesto, las obras fundamentales de infraestructura siguen en marcha y no se verán afectadas, aseveró el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Alerta Amber y Facebook suscribieron una alianza para ayudar a autoridades y familias mexicanas en la búsqueda de menores de edad desaparecidos a través de los 65 millones de usuarios de esa red social en México. La Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México confirmó el fallecimiento de Bantú, un gorila de tierras bajas occidentales del zoológico de Chapultepec, antes de ser trasladado al zoológico de Guadalajara, donde se reproduciría con dos hembras de ese lugar. El delantero francés Antoine Griezmann fue capaz de tumbar el dominio de la selección de Alemania, que hizo el fútbol, pero dos errores defensivos lo dejaron fuera de la final de la Eurocopa 2016 al caer 2-0. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia estudian el entierro de una mujer que vivió hace más de 1.600 años en Teotihuacán y presenta deformación craneal, modificación dental y una prótesis de serpentinita en forma de incisivo inferior. Notimex, comunicación global.